Oriente no es una competencia, más bien es un desafío personal entre el piloto y la geografía que debe superar. Es el piloto convertido en parte del paisaje, superando obstáculos naturales que debe dejar atrás si quiere llegar a su destino. Pero también hay una gran camaradería cuando se trata de ayudar y cuando no se puede por sí solo. Luífer, primero que nada felicitarte por tremenda ruta que has hecho. La verdad que la ruta para este tipo de moto, sin duda, espectacular. No puedo decir más nada que el que no vino y el que no pudo inscribirse realmente se la perdió. Espectacular el nuevo Enduro del Oriente. Felicidades al Motoclub Santa Cruz. Un evento que no se pueden perder porque eso es una serie de Enduro. Así que felicidades nuevamente, espectacular. El Enduro salió mejor de lo que esperábamos. Hemos trabajado arduamente 2 meses y pensamos que el clima nos iba a hacer una mala jugada, pero la verdad que ha estado espectacular, le ha puesto la dosis de adrenalina que necesitaba este evento. Está, hasta ahora creo que todo el mundo contento por lo que hemos estado conversando con los amigos.
conforme su término. Ayer hemos tenido una jornada muy bonita, bien exigente. Todo salió muy bien, sin accidentes, sin daños físicos ni materiales que lamentar. Y llegamos a este lugar increíble y instalamos el lugar. Pasamos una noche a todo dar con todas las comunidades y hoy nos preparamos para hacer el día 2, desde el bivac hasta Samaipata. Nuevamente un camino de montaña, senderos angostos y muchos cerros por trepar. Vamos a ganar una gran altitud, así que nos estamos preparando porque ya pronto empezamos con el día 2 del Enduro del Oriente Adventure Series 2022. La verdad, aquí se sabe quién es quién porque hay algunos que colgaron los botines y bueno, el que le gusta la adrenalina, la moto y estar en la ruta, estamos aquí en San Juan del Rosario. Camino ha estado un poco complicado, algunas curvas, pero hermoso, hermoso. Creo que es la parte que más me ha gustado, la verdad. Así que excelente. Y gracias por todo, súper lindo todo. La organización, las cosas que han habido. Realmente película para no olvidarte nunca de esto. Ahora sí, y de casualidad entré, había un espacio y Alberto Ventana así me metió y perfecto, ¿eh? La verdad, buena experiencia. La verdad que es una experiencia muy agradable, un hermoso paseo, paisaje maravilloso, la organización espléndida, diría yo. La verdad que no faltó nada, porque colmó todas las expectativas de los participantes. Como ya nos tiene acostumbrado el motoclub, ¿no? 14 años, un evento de calidad. De todo un club que veníamos con este sueño ya de hacer un enduro del oriente diferente. La verdad que lo veníamos soñando hacía por lo menos
4 o 5 años, y llegar aquí después de 3 días, un fin de semana largo, lleno de experiencias bonitas, lleno de las voces, las palabras de reconocimiento de todos los que participaron, que siempre te están diciendo felicidades, salió muy bonito, y todos están felices, y ver la sonrisa en la cara de todos los participantes, eso lo dice todo, no necesitamos más. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y sean bienvenidos como siempre al Enduro del Oriente, Accenture Series, esta vez 2022.